Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Hogwarts Legacy. Y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, que la cosa se está poniendo muy interesante. A ver, voy a mover esto un poco. Ahí, perfecto. Vale, ya estamos a nivel 30. Y bueno, que justo le pillé al personaje ahí con la cara. ¿Quién vivirá por aquí? Hicimos unas cuantas misiones, salvamos a un crío por lo de Rookwood, creo que era. Bueno, no estoy seguro del todo. Rebelio. La verdad. Al igual que no estoy seguro de por qué aquí hay, pone que hay un Devil Guys, pero. En fin, no sé. Bueno, vamos a hacer las misiones que tenemos. Vale, tenemos. Vuelve con Dick. Lo de las. Ah, sí, lo de la sala. Vale, esta me interesa. Vamos a hacer porque quiero Crucio. Aquí. Perfecto. Joder, tío, qué putada lo de las llaves de Dédalo, que solo me falta una. Y no sé dónde está. Tendría que ver un vídeo y es un poco pateo. Abajo. Es un placer verte, joven. ¿Abajo? Ah, vale, la sala común de... Claro. Espérate, porque para ir... ¡Rebelio! Vale, he oído ruidos raros y... Ahora que lo pienso, la sala común de Slytherin, no sé dónde está. Sé que está en las mazmorras, pero no sé cómo llegar. Y me quedaría Gryffindor, que sé que está en la escalera, pero... Coño, pues está a tomar por culo. Aunque bueno, toda esta zona en teoría ya la he investigado. Pues en esta zona se ve que también está. What? Hay un cofre aquí. Vale, ya sé qué zona es esta. Pues está cerca de Hufflepuff. ¿Estás aquí? Qué bien. Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente. Así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un Gond conoce la ubicación de la entrada al Scriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Vale. ¡Rebelio! Está por aquí. Las sombras del estudio. Me raya mucho que haya un cofre aquí atrás. Pero es verdad que... ¿A lo mejor es arriba? No. Mantente alerta. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí, nos cogieron. Maldito poltergeist, qué molestia. Hemos pasado totalmente de los fantasmitas estos. ¡Rebelio! Espera un momento, ¿y esto? Ah, claro, el baño. Aquí es donde está la cámara de los secretos. Ahí está. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero si es ciego, ¿cómo coño sabe Hola, quién soy? Ominis, ¿tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó.
Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿cómo era? ¿El Scriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo mencionó. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Scriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. ¿No tienes curiosidad por saber qué hay dentro? Entiendo tu prudencia. Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí. Y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien. Tengo el poder del guión. Que sí. Trae a Sebastián, esperaré. Y está claro que es por aquí. No nos arrepintamos de esto. ¡Sebastián, por aquí! ¿Qué coño es esto? Estos braseros dan acceso al Scriptorium. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. ¡Con Fringo! Es que tus cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. Sí. Vale, pero espérate, porque resulta que aquí tengo cosas para Humora. Hacer. Sí, ya está claro lo que hay que hacer. Ahora me alejaré de la visión y me dirá, vuelve para atrás. Rebelio. Pero es que esta zona... What the fuck? Esta zona... Alguien estaba escuchando. Lo hago de vez en cuando. Pues tengo que ver toda esta zona por lo que veo. Buah, luego me vengo aquí, ¿eh? Quizá haya que encender los tres... ¡Con Fringo! ¿Al mismo tiempo? Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Debo demostrar que estoy en lo cierto. Mi familia se equivoca, no necesitamos usar las artes oscuras. Cuando llegue el Scriptorium, encontraré pruebas de que demuestren que sabemos menos de Salazar Slytherin de lo que pensamos. Le he escrito a mi hermano, ahora sabe cómo encontrar la entrada del pasillo y que el camino para llegar hasta el Scriptorium no es fácil. Es un laberinto con muchos desafíos que resolver. Espero que mi hermano siga mi ejemplo y que podamos estudiar juntos el legado. Una entrada del diario de Noctua. Joder. ¡Repare! Hominis, tu familia estuvo aquí. Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. ¡Rebelio! La voz es antigua, siniestra. Sí, yo también la oigo. Eso es Parsel, ¿no? ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parsel.
Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parsel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. Lo tengo claro. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy. Voy a... Porque noto el brillo raro. No sé si es por la tele. Aquí. Vale, genial. Le das una vez círculo y ya te tira todo para atrás. Debería estar en... Es que lo que estoy buscando... Pues tiene que estar en calibración de imagen. Voy a bajarle un poco el brillo, a ver si es eso. Ha funcionado. Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... da igual. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. ¡Con Fringo! Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta por la que vinimos está cerrada. Y hay más de una puerta por delante. ¡Rebelio! Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. ¡Con Fringo! Salazar ocultó bien este scriptorium en las profundidades de Hogwarts. Me da miedo perderme por estos oscuros pasillos. A pesar de ser su descendiente, no me siento bienvenida aquí. Encender esos braseros en el pasillo ayuda. O sea, esta entrada que... de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. O sea que Slytherin, Salazar. Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. No sé qué he hecho, la verdad, pero guay. Salazar ocultó. Coincidir los símbolos. Ocultó muchos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. Lugares ocultos. Buen trabajo. ¿Voldemort encontraría esto? Tengo curiosidad. Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. Será cosa de familia. Mírate en un espejo, Sebastián. Y me va a atacar, me va a atacar. Lo sabía. Eso ha sonado feo. Salazar Slytherin no lo puso fácil. A ver, es la luna y la serpiente, vale. Entonces, esta. Claro, es que si no me sé los símbolos, lo pasa suena que aquí. Prometedor. Sí, espérate. Otro más resuelto. Impresionante. Buen trabajo. Extraordinario. Es una misión ardua pero gratificante. Pronto encontraré el escritorio y descubriré los secretos ocultos del fundador de nuestra casa. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. Rebelio. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Adelante. Solo escuché recompensas. Lumos. Con Fringo. Me he equivocado con el dial y me ha dado en la cara como si fuera una serpiente de verdad. Pero por el bien de mi familia debo encontrar la forma de continuar. Los niños no deberían de tener que cumplir con las antiguas tradiciones. Seguro que este escritorio contiene alguna prueba de que muestre que nuestro legado va mucho más allá de lo que parece. Tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero.
Espérate, porque no me sé los símbolos de la puerta. ¡Rebelio! Lumos. El pez y una especie de pirámide. ¿Triángulo? Hombre, volaría que esto en las pelis se hubiese mencionado. ¿Otra? No es muy hospitalario, que digamos. El pez. Excelente trabajo. Rebelio. Estamos un paso más cerca del escritorio. He visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía, ¡Lumos! No podemos parar ahora. Qué mal rollo. ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Crucio. Otra vez. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Reparo. ¿What? ¿Por qué he lanzado? He perdido toda esperanza, me he quedado encerrado. He oído un grito y he visto las caras atormentadas. La única forma de seguir es lanzando una maldición imperdonable. Pero aunque quiera hacerlo, no tengo a quien lanzársela. Creó un desafío perverso. En la última carta que le mandé a mi hermano, lo invité a venir aquí. Ahora, si viene solo a buscarme, tendré que matarlo. A pesar de nuestras diferencias, no le deseo ningún mal. Ojalá nuestra relación hubiera sido mejor. Ominis, un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta y Crucio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, la puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Joder, ¿pero por qué es tan retorcido? Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. A ver, yo tengo suerte líquida, me lo puedo tomar. Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastian y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura, lo sé bien. Sebastian me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción. Ah, debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor, y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Crucio, te arrepentirás para siempre. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar la maldición Cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera una mejor opción que lanzar un maldito hechizo. Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio. O lanzártelo. Espera, ¿no me dijiste que supieras lanzar Crucio? Porque no la conozco bien. Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Podría lanzarla si no hay más remedio. Muy bien, no quiero aprender la maldición Cruciatus. Quiero aprender la maldición, pero debes lanzármela tú a mí. Quiero aprender la maldición, pero no te la lanzaré. Tienes que lanzármela tú. Esto lo recordaré. ¡Guau! Wow.
La verdad es que eres un hechizo que... Estoy lista. ¡Crucio! ¿Te encuentras bien? Sí, claro, yo ahí sufriendo. ¿Te encuentras bien? Qué malévolo el puto viejo de ese azar. ¿Te encuentras bien? Ese dolor ha sido insoportable, pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. El Scriptorium de Salazar Slytherin. Espera, ¿he aprendido Crucio de verdad? Pues me lo voy a quitar por esto. O tal vez debería ponerlo en un acceso rápido. No me puedo creer que esté... Espera, que tengo talentos y me voy a poner cosas de Crucio. Ah, solo tengo uno, me quité. Vale, claro. Era este. Cuando veces... No. Si aciertas a un enemigo bajo los efectos de Crucio, se lanza un proyectil que echará la maldición. Oh. Me quedan solo 10 puntos de habilidad para ponerme. Bueno, talentos. Rebelio. Sebastián, Ominis, hay un libro justo aquí. ¿Has encontrado algo? Vosotros dos. Una habitación secreta y bien protegida debajo de Hogwarts, donde Salazar parece haber pasado tiempo haciendo varios planes a largo plazo con respecto a la población estudiantil y reflexionando sobre los desacuerdos que tenía con los otros fundadores. Informadme de lo que haya. Voy a mirar por aquí. Te esperas, amigo. Hay que buscar aquí. De Quidditch invencibles. Y son un nivel más. Azules en vez de naranjas. Yo les hubiese puesto naranjas. Voy a beber esta taza de té de hace 1000 millones de años. Bueno, taza de té, es taza de cerveza. ¡Rebelio! Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo. ¿Nos pondremos de acuerdo? Bueno, no consigo convencer a nadie para que me escuche. De verdad esperaba que Godric pensase como yo. Que comprendería por qué los alumnos deben pertenecer a una clase excepcional. Pero ha caído presa de la ridícula noción la que los... De que los nacidos de Muggle son tan capaces como los sangre limpia. Se ha puesto furioso cuando he expresado mi descontento. Ahora... No, acerca de sus pensamientos al respecto, unos pensamientos que aún no había verbalizado. Estoy harto de tanta discordia y no soporto ver cómo los pasillos se llenan de niños ineptos que fingen ser brujas y magos. Aunque me pese, sé que tengo un cometido que cumplir. Sumiré a la criatura en un sueño profundo y la dejaré en la cámara hasta que despierte a alguien que comparta mi opinión. Un descendiente de que quiera revertir el daño tan irresponsable que los demás le han hecho a la escuela. Alguien que liberara a Hogwarts de aquellos que no son dignos de estar aquí. Habla del basilisco. ¡Rebelio! Joder. Entonces Salazar sí que tenía esas ideas como Voldemort. Pero es solo súper contraproducente porque Voldemort era Muggle también. O sea, mitad Muggle. ¿Tú qué piensas? Parece un libro de hechizos. Esto es increíble. Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Este lugar me da escalofríos. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos una salida, por favor. No quiero irme, pero... ¡Rebelio! Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. ¡Rebelio! Vale. La cosa es... No hacen mención de esto en las pelis. Solo dice la cámara secreta de... Eso sí que me ha alegrado el día. Pero esto no es una cámara secreta también. Sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis.
Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias. Ya está. Y ya tenemos Crucio. Ah, mira, y puedes volver a entrar. Oh. Voy a aprovechar. Creo que era por aquí. Sí, era por aquí. Aquí. No es que me haga mucha gracia usar una maldición imperdonable, pero las necesito. Vale, a ver. Vamos a abrir este. Al ojo mora. Página que no cuenta, no entiendo por qué. Al ojo mora. Al ojo morado. Bueno, claro, necesito todos los hechizos para el trofeo de conseguir todos los hechizos. Cámara de castigo. En teoría, esta cámara del colegio venía a ser el lugar idóneo para castigar a los estudiantes. Si bien la tortura física ya no se estila, el aura de tan horrendas prácticas aún perdura. Vale. Vale, ahora me queda este lado. Rebelio. La llave. ¿Qué zona es esta? Había dicho que lo entenderías. Deberías pedírselo. Pues no puedes esperar sentado. Esta vez... Sala de fiesta de cumpleaños de la muerte. Bueno, de muerte. Esta tétrica y espaciosa cámara de las mazmorras inferiores de Hogwarts es ideal para que los fantasmas del castillo celebren las fiestas. La mayoría de los mortales evitaría estas fiestas, ya que se sirve comida podrida para que los fantasmas... ¡Oh! ¡Rebelio! ¿Habéis visto eso? Me ha mirado. Querido montón de hombros, me temo que he atraído yo su mirada. Uy. Voy a hacerlo. Debería. Antes del próximo siglo. Cielos, venga. Pero he visto la llave, he visto algo volar. Este tapir representa el Club de Cazadores sin Cabeza, un grupo de fantasmas decapitados organizados por Sir Patrick Denneley Padmore para disputar diversas partidas. Son tristemente célebres por haber rechazado a Sir Nicholas. Es verdad. El fantasma de la casa de Gryffindor, al no estar del todo decapitado. Rebelio. Pero he visto la llave. Ah, no, es un libro. Ah, me había emocionado. Rebelio. Querida dama, ¿baila? Pensé que no me lo pedirías. Qué buena pareja hacemos. Ah, que hay una dama. ¿También es decapitada? ¿Y la cabeza? Vale. A ver, ahora que lo pienso. Uf. Rebelio. Diría que en esta sala no hay nada más, por desgracia. Pero sí que parece que aquí hay bastantes cosas. Rebelio.
Buah, saber dónde puede estar la última llave, tío. ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! Vale. ¡Rebelio! Eso tiene pinta de que está fuera o algo. ¡Oh! ¿Se acaba de ir? Parece que a los duendes de aquí no les gusta que sean vistos. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Me pregunto cómo murió Pips. ¡Rebelio! A ver, ya que estoy aquí... Bueno, creo que aquí no había nada más. Ah, en fin. Vale. Vic, le gustaría hablar contigo cuando tengas un momento. Sí, claro. A ver, también quiero ver... ¿Josmey, tengo una visión? ¡No jodas! Bueno, pues ahora la haré. Quita manchas. ¿Y esto? Ah. Vale, perfecto. Debería subir todo el equipo que tengo a, bueno, o por lo menos una pieza de equipo a nivel 3. Tengo 31 y 32 de equipo lleno ya. Hostia. A saber dónde podría irme a vender. Aquí cerca ahora mismo. A ver... ¡Edurus! No, ¿por qué? Pues otra truco de baja de este. A ver... Ah, me falta pelo de Testral, pluma de Fuber. Qué pena. Bueno, ya lo haré. A Dick le gustaría hablar contigo cuando tengas un momento. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo. ¡Qué guapo! Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. Correcto. Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tobbs se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tobbs no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo.
Como la prenda que tejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dika ha pensado que podrías probarlo y mientras averiguar algo sobre Tops. Si me sirva. Lo entiendo. Déjamelo a mí, vale. Dick. Yo busco a Tops. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. La verdad, tengo una curiosidad en base... un mago bueno puede usar magia negra, ¿no? O sea, podría usar las artes prohibidas, no pasaría nada. Qué bonito. Vale, a ver. Este es hembra y el que he puesto es hembra. Vale. Vaya, solo tengo machos. La música es súper relajante. No te preocupes, no te haré ningún daño. Voy a poner los fupers aquí. Ya que estoy. Qué guay la música. Es súper relajante. Un poco falso, o sea, no tiene plumas como tal. Es todo cartílago. Tío, me encanta el hipogrifo negro este, es precioso. Los ojos azules. Cómo se nota que es de la edición deluxe. Pero está guapo que te cagas. Ya que estoy, pues voy a recolectar un poco de todo esto. ¡Qué gracia! ¿Por qué está flotando? Me acabo de dar cuenta. Bueno, lo hizo un mago. Vale, está durmiendo. Pensé que estaba muerto o algo. ¡Qué susto! Mira qué bonito el Spargat. ¡Ah! ¡Es el ladronzuelo! ¿What? Bueno, es Carbato eso, que no me salía, tío, el nombre. Solo me salía Sparbato. Voy a recolectar más de Destral porque... Bueno, tienen nombres, ¿no? Recolectar nombres ya porque sí. Ya, ¿qué tal? Aprovecho y les pongo a todos los de esa especie. Yo creo que con esto es más que suficiente y ya los dejo sueltos aquí tranquilamente. Debería ir cogiendo uno de cada especie, que creo que es un trofeo y quería hacerlo. Vale, ahora voy a ir al otro. A ver. Vale.
4 de... ¡Ah! Porque aquí está el escarbato. Entonces lo muevo. Ya pasó todo, cálmate. Y al hipogrifo también. Voy a poner este. Y a los pushpay estos. Dick, nunca había visto tantas plantas aquí. Y voy a aprovechar y poco a los que he puesto allí. Es que si van a haber más, pues por lo menos así. ¡Ay! ¿Ya tengo los 12? ¡No! Es que tengo demasiados testrals. Bueno, ya los pondré. Tampoco me voy a poner a capturar como un loco tantos animales. Aunque los pobres se van a tener que quedar ahí un buen tiempo en el inventario. Vale, ¿qué es el que había? Este, ¿no? ¡Mierda! ¡Me falta una pluma de fénix! Buah, entonces mejor me olvido. Ya, pero es que incendio ahora lo voy a usar poco. La bombarda también. El confrico sí que me parece útil. Es que todo ese equipo debería hacerlo cuando tenga el máximo nivel y un equipo mucho mejor. Ahora mismo puede ser un poco complicado. Voy a irme a Hostmate y cojo esta misión también. Pues ahí mismo, si es para vender. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Gracias de nuevo por llevar estas pociones a la señora. Que sí, Lowell. Pesado. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. Cada vez que le vea me va a decir lo mismo todo el rato. Joder. Dinerito. Dios. Qué pateo venderlo todo así. Y obviamente todo es medianamente peor. Vale, no voy a recolectar Espero nada porque... Espero volver a verte. Hasta luego. Bien. Lo que sí debería es empezar a comprar cosas de especies si quiero luego. Aunque bueno, todavía es muy pronto para eso. Y unicornios todavía no he encontrado. Ahora que lo pienso. Bueno, le puedo vender los animales. Bueno, de momento me los guardo. Rebelio. Rebelio. Aquí sí que me cuenta, pero porque no he cogido las de guía de campo suficientes. Tienda abandonada. Se dice que el propietario de esta tienda abandonada usó un encantamiento reductor para guardar el inventario, pero cometió un pequeño error en el cálculo y acabó desvaneciéndolo por completo. Vale, todavía no he activado la misión del DLC, o sea, de la edición deluxe. Coño, si estaba ahí. Lumos. Eso tiene que estar cerca, digo yo. Rebelio. Míralo. Lumos. Uy. Vamos, ven.
Espérate un momento, es verdad, qué raro. No he activado la misión. ¿Será? A ver. De dulces, no. 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 Qué raro. Pues debería haber aquí una misión, pero claro, no sé si es que tengo que avanzar en la historia más. ¡Rebelio! Disculpa, ¿podría pedirte un favor? Sí, esta, espérate, porque esta tienda yo no he estado nunca aquí. Sobre este gran árbol de sinuosas ramas descansa la tienda Nimófila y Canaleja. Vale, es una especie de chimenea. Hola. Oh, ¿uy? Buenas. Perdona, estoy un poco alterada. Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear. Pues parece que la hayamos asustado. Va por poner más de 4 por macetero. Por cierto, me llamo Beatriz Green, pero puedes dirigirte a mí como señora Green. Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja. Cuidado con las mandrágoras. Oh, si no hubiese esta demanda constante de antídotos, no tendría que almacenar tantas de estas plantitas. Excepto para maldiciones, claro. Y bueno, si has sufrido una petrificación, este es el lugar adecuado. Ten cuidado de no tirar las mandrágoras. Es tu vida lo que te juegas si se desentierran y yo no tengo ganas de recoger luego. ¿Dicen que alguien murió aquí? A ver. ¿Murió alguien aquí? Sí. Es una suerte, en realidad, que solo haya sido una persona. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? De momento creo que solo echaré un vistazo. Muy bien. Avísame si ves algo que te guste. ¿Qué tiene a la venta? Bueno, sí, ya que estoy... ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? ¿Semilla de col, masticadora china, mandrágora? ¡Anda! Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. No jodas, que era esta señora la que vendía las semillas y yo ahí como un idiota. Tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las venda. La puerta siempre está abierta. Tengo que... que voy a ir a la sala de los menesteres ahora y conseguir... A veces parece que todo con... Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Hola, ¿qué tal? Soy Sakaris Attackbot. Y tengo una propuesta de negocios que te interesará mucho. Quizá te sorprenda que alguien de alta alcurnia como yo se dedique a negociar. Creo que es esta la misión. ¿Puede ser? Lo hago para ayudar a los menos afortunados. Eres increíblemente amable. Pues no has visto nada. Estoy experimentando con una nueva crema embellecedora. Tal vez, ¿no? Esa crema librará a la escuela de las pústulas grasientas y espantosas que plagan a nuestros compañeros pubescentes. Pero me quedé sin el ingrediente clave, pus de bubotubérculo. Los bubotubérculos crecen en el bosque prohibido. Ojalá pudiera pagar a alguien para que los recogiera por mí. ¿Vale? ¿Qué son exactamente? Son asquerosos. Están cubiertos de protuberancias. ¿Protuberancias? Para obtener el pus hay que estrujarlos. Huelen fatal y parece que se muevan solos. Si no fuera por la devoción que siento por mis compañeros, jamás me acercaría a ellos. Creo que tengo, ¿no? ¿Cómo demonios descubrió que quita los granos? Una no puede confiar solo en hechizos para mejorar su aspecto. Si te equivocas, puedes acabar con las cejas recolocadas en vez de definidas. Mi pobre vecina, que ahora tendrá cara de sorpresa eternamente, lo descubrió por las malas. Hostia. Estoy convencida de que las pociones de belleza son el futuro. Siempre estoy buscando formas nuevas de embellecer este mundo. Sospechaba que si el pus de bubotubérculo puro podía provocar forúnculos, una forma alterada podría eliminar estas abominaciones. Y así es. Vale. Puedo intentar buscarle algunos si tengo tiempo. Maravilloso. Lo haría yo, pero no me apetece. Genial. Solo necesito unos bubotubérculos. Son silvestres, así que tendrás que buscar por ahí. Pero no tengo, no he cogido, es imposible. ¿No he cogido? Nuestros compañeros afectados cuentan contigo, así que no te demores. ¿No he cogido ninguno?
¿Al bosque prohibido a por Bugo tubérculos? Espero que valga la pena. No he cogido ninguno. ¡Qué parra! Echa un vistazo por ahí. Ahora mismo te atiendo. A ver, es una chimenea, está claro. ¿Dónde? No tengo ni puta idea, pero no tiene que estar muy lejos. Así que es posible que esté cerca de aquí. ¿Y esto era una casa? ¡Rebelio! He visto algo volar por ahí azul. ¿Qué era eso? A ver, es una chimenea con humo, o sea que tiene que estar... Ah... Ya la veo. Uy. Lumos. Uy, espera. Rebelio. Lumos. Ahora tú. Ven aquí. Tío, es que esta mierda es muy sensible. Ahora como me tire por aquí se va. Ah, vale. Ti 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 ti. Bienvenida. Pasa, pasa. Oh, no tan rápido. Tienes que tener cuidado con la tentácula venenosa. Tío, no sé de qué sirve ser invisible si todo el mundo te ve. Has hecho esconderse a esos horribles duendes. Muy bien. Perfecto. ¿Mundo? Vale, vamos a ir un momento a Hogwarts. Siempre me lío dándole las flechas. Voy a ir a la sala de los menesteres a cultivar. Uf. Ahora que puedo poner tentáculo venenoso y todo el rollo. La cosa está en que no sé si me va a dejar. Nunca había visto tantas plantas. Ah, pues sí. Mandrágora ahí. Col masticadora china. Es que creo que dicta malva dulce, centineodia, tentácula venenosa. Y me falta. Higo seco. Creo que con eso ya debería cultivar todas las plantas o haberlo hecho. Vale, ahora nos vamos a Mundo. Vamos a buscar en el bosque oscuro. Es esta la misión, quita manchas. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Unicornios! ¿Y esto? ¡Caverna arácnida! Vale, oh, venga, va. Venga, va, vamos allí. Yo quiero unicornios. ¿Por qué? No sabía que estaban los unicornios ya ahí. La guía de campo es un recurso muy útil. Molaría capturarlos, no sé a todos. En un sitio como este. Y que luego Voldemort no pudiera alimentarse de ellos en el 1. Pero bueno, eso es imposible en Harry Potter 1 porque son 100 años lo que tiene que pasar. O sea que... Una mesa de astronomía. Será útil cuando se ponga el sol. Mierda. Es verdad. ¡Eh! Vamos a probar el hechizo. ¡Espelearnos! ¡Uy! ¡Crucio! Gasta bastante por lo que veo. Con Fringo. Un poco asesino todo, ¿eh? O sea, que se gasta, o sea, tiene un retardo bastante. Seguro que Amit ha estudiado aquí. Por lo visto. En el combate. Me encanta cómo ha salido. ¡Wow! A ver. Este es un poquito. ¿Cómo mierda va esto, tú? Ah,
Al revés. Es que aquí lo veo todo muy junto, entonces yo creo que esto es... Vale, ya está. Joder, ha costado. Y me ha dado mal rollo el ruidito ese que ha hecho. ¡Vamos! Tío, quiero más carreras de escobas. Vale, espérate, porque me oyen y me ven. ¡Eh! ¡No! ¡Vuelve! Rebelio. ¿Solo hay uno? ¿Y por qué tiene un más? Gracias. ¿Cómo que no? ¿Es marrón? No hay que ponerse así, no quiero hacerte daño. Ya, pero es un unicornio, es normal. ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Venga, va, otra vez! La profesora Hawin no se lo va a creer. ¿Es dorado? Pues nivel 31, vamos. Rebelio. La verdad es que la caverna esta arácnida no me he metido. Una caverna donde se puede encontrar una buena cantidad de Horcrux. A ver, espérate. Esto es Javernauls. ¿Qué coño es un Javernaul? Los sapos me faltaría la hembra, creo. Testrals me da un poco igual. Ah, espérate. Ah, vale, sapos morados gigantes, vale. A ver, espérate, ¿qué es un Jaggernauts? Ay, mierda, desafíos tenía. A ver, de principales la que me quedaría es esta. Es que esta me da igual. Esta puede ser útil. Pues esta. Vale, pero ¿qué es un...? A ver. Animales... Anda, mira. Aquí ya las tengo todas. Vale, pero aquí. Unicornio. Este es un Granfor. Y el Jaggernauts, este, Scarbato, el Sparfke. No, esto es un Testral. Me faltan los Snizzel. Ah, Javernol, vale, es este. Y el Fénix será el otro. De este me falta la hembra. De este también me falta uno, que no sé si es la hembra o el macho. De este los dos. De este uno. Vale. Entonces, a ver. Aquí es Jaggernauts. El de sapos morados. Y aquí hay una guía de campo, debería ir. Bueno, la verdad es que ponerse a investigar para lo de los animales es un poco... ¿Y aquí? ¡Rebelio!
¿Quién viviría aquí? ¡Con Fringo! ¡Pesados! ¡Rebelión! Mira que yo no quería hacerles nada, pero... Aquí es donde Sakarisa dijo que fuera. ¿Dónde están esos bubotubérculos? ¿Será eso azul, no? ¿Por qué no puedo correr? Si tampoco... ¿Y por qué se agacha si tampoco hace falta? ¡Qué suerte! ¡Un troll! ¡Ay! No, le he dado R1 en vez de triángulo. Me he equivocado de botón. ¡Qué guapo! ¿Qué le pasa a los hechizos? Como que hacen más daño, ¿no? ¡Uy, va! Me he equivocado. De botón. Sí que aguanta, ¿eh? Venga, va, solo me he sacado un nivel. ¡Uy, va! Me he equivocado. Llamas, pero no. Te estoy metiendo tortura y no funciona. Vale. ¡Rebelio! ¡Oh, qué mal huele! Solo cuatro más, menos mal. Vale, o sea que... Entiendo. Por cierto, ¿cuál es el otro hechizo imperdonable? Imperio, es verdad. ¿Qué hace? Obliga temporalmente a los enemigos a luchar como si fueran tus aliados mientras que están bajo tu control. Recibe menos daño. Ah. Pero Imperio en las pelis lo usa un poco. Rebelio. Fuera de combate, no lo olvidaré. ¡Rebelio! Pues
avísame, porque vamos desde el infierno. Ah, vale, que falta. ¿En serio? ¿Estoy en combate contra ese? Yo pensaba que ya había encontrado los... Bueno, para una layita de mierda y me equivoqué de botón. La costumbre de pensar que tengo incendio ahí. Tío, ¿dónde está la última que me queda? Confringo. Rebelio. Ahí. Con eso bastará. Debería volver donde Sakarisa. Dracarys. Vale, pero antes vamos a coger la otra misión también. Esta de aquí. Este con apuros. Estamos relativamente cerca. Moonclaws. Y otra vez unicornios. Si vuelvo, ¿estarán? A ver. Vale. ¡Rebelio! Vale, sí, hay otro. Ahora, que sea macho o hembra, eso ya... Es hembra, pero el que cogí... Este es blanco, o sea que... Yo me ocuparé de ti. Yo creo que ya está, con los unicornios. Pues esta sí tiene que ser la cueva de Tops. Creo que debería entrar. Araña Eximen. Ojalá. Me han faltado más hechizos en el juego, en verdad. ¡Confringo! Te has equivocado y faltan tres viales. ¿Sabes qué significa eso? Que mis fieles clientes no podrán obtener su botella de solución para coger. Encoger de. Siamus, no sé qué es eso. Debido a este error, no comerás una semana. También espero que te autocastigues como corresponde. Cuando vuelva por el próximo envío, espero verte lleno de vendas sangrientas en vez de con esa estúpida sonrisa de imbécil. Si no me paras bien el siguiente envío con cinco viales adicionales. El amo de Tox es odioso. Terrible, más bien. ¿Tops? ¿Tops? Me manda Dick. ¿Estás aquí? ¡Rebelio! No me extraña que los duendes quieran una guerra contra los magos y todo eso. Si es que vamos así. Confringo.
incendio! ¡Rebelio! ¡Qué mal rollo! ¿Cómo pueden Rebelio. Estar en esta cueva como si nada? Parece que Tops estuvo aquí hace tiempo. Seguro que se ha adentrado en la cueva. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Repito! ¡Expelliarmus! ¡Repulso! A ver, que ya sé qué tipo de araña es, pero... What the fuck? Me ha atacado algo, una roca. Rebelio. Confringo. Confringo. No tengo ni puñetera idea de dónde voy. Vale, creo que por aquí no era. Si quería ir a lo secundario, claro. ¡Wow, wow, wow, wow! La he tirado por el barranco. Si buscas a Tops, que sepas que ha conseguido sacar todas las secuelas que hay y que debe adentrarse en la cueva. Tops espera que el amo aguarde, que vuelva. Eso no ha sonado muy tranquilizador. Rebelio. Confringo. Hola tú, lo bicharraco. Confringo, crucio. Defiendo. Joder. Vale, a ver. ¿La otra? ¿Y la grande? ¿Qué ha pasado con la grande? No me jodas que se ha caído por ahí y se ha muerto. ¡Mírala! No siente dolor. Te da igual todo. Va,
¡Vamos! ¡Todos los ataques ahí! No, no, yo pelear contra un bicho así de grande aquí en esta zona pequeña, ¡no! ¡No! ¿Y esto? ¡Con Fringo! ¡Espelearmus! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Rebelio! Vale. Magia. Magia de la buena. ¡Rebelio! No sé, ha sido todo muy, muy raro. La verdad, está muy bugueado esta parte. Ay. Rebelio. Con Fringo. Ay, no. Me parece que ese elfo doméstico es Tobbs. ¿Está muerto? Si encuentra el cadáver de Tobbs, es que la araña ha perdido con él. Tobbs le ha fallado y merece un castigo. Pobre Tobbs. Lo dejaron aquí solo con las arañas. Oh. ¡Rebelio! ¡Qué triste! La verdad es que ha sido bastante triste. Espérate. Esa mesa me resulta familiar. Parece que he vuelto a la entrada de la cueva. Vale. Bueno, aquí parece que los elfos domésticos acaban bastante mal. Vale, espérate porque... No, esta no, quita manchas. Vale, vamos para allá. Es que, tío, cada vez que avanzo son misiones secundarias nuevas. A ver si puedo hacer entregar las dos. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Y... ¡Rebelio! ¿Los puedes capturar? Vale. ¿Qué tipo de derivados animales podrían interesarte? El mío es hembra, necesito uno macho. Vale, este sí que lo voy a vender. No me importa vender cosas a ciertos clientes. Ah, ya sabes dónde encontrarme. Es una versión mejorada. Como shiny, sí. O sea, necesito uno macho todavía. Será un placer volver a verte por aquí. Vuelve cuando quieras.
Qué pena. Sakarisa, tengo los bubotubérculos que quería. ¡Espléndido! Espero que no te haya costado mucho. ¿Me los das? Sí, pero le saldrán más caros. ¡Claro! Me alegra habérselos encontrado. Gracias. Toma el pago. Ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros. No sé quién debería estar más agradecido, si nuestros compañeros granudos o yo. Uf, decir granudos me da un poco de asco. Algún día el mundo mágico conocerá mi nombre y tú habrás tenido un pequeño papel en ello. Pues puede ser. A lo mejor hacen una mención a este personaje en algún momento y no tengo ni puñetera idea porque no me acuerdo de su nombre. Vale. Ya he vuelto de la cueva, Dick. Espléndido. Dick esperaba que le dieses recuerdos a Tops. Uy, uy, uy. Siento decirte esto, Dick, pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. ¡Oh, cielos! Era lo que Dick temía, solo, en esa cueva, tanto tiempo. ¡Pobre Tops! Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando este murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a su queridísimo amigo y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Siento mucho lo de tu amigo, Dick. Gracias, eres muy amable. Dick necesita tiempo para asimilarlo, si te parece bien. Vaya, hombre. Es que es muy triste. Yo no entiendo por qué tiene que tratar a los duendes. Bueno, a las elfos domésticos. Joder, no me salía, he tardado. Ajá, echar raíces. Ya está, ya tengo todas las... Voy a hacer esta. Creo que tenía equipo para identificar, puede ser. No hay nada por identificar, por ahora. Me lo imaginaba. Pensaba que sí, pero no. Vale. De vuelta al buen camino. A seguir con las misiones principales. ¿Dónde demonios estará el último...? Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¡Rebelión! Es verdad, la sala de arte... Espérate un momento. ¡Ajá! ¿Es de nivel 3? De nivel 2. ¡Al ojo mora! ¡Rebelión! Sé que estás tan decepcionado con los demás por la cancelación de esta temporada de Quidditch. Lo he intentado varias veces, pero no he conseguido convencer al director de que cambie de opinión. ¿Puede pedirte que hables con él? He pensado que quizá cambie de parecer si habla con alguien con quien fue a clase, alguien con quien fuese a animar un partido alguna vez. ¡Rebelio! ¿De nivel 3? Eso es un... ¿candado? ¡Cachis! Esto de no poder saltar barandillas.
Profesora, ¿qué puede contarme de su trabajo en el ministerio? Entiendo su curiosidad. Bueno, aunque no puedo dar detalles de mi trabajo, sí puedo contarle alguna que otra cosa interesante. Los inefables trabajan en el Departamento de Misterios del Ministerio. A veces es un trabajo peligroso, como habrá supuesto. Sí, profesora. No, no tiene por qué preocuparse por mi herida. Hace mucho tiempo que asumí que una vez has arrancado un ramito de díctamo, empezará a marchitarse sin remedio. Parece haber aceptado las cosas bastante bien. Es cuestión de perspectiva. Sin ir más lejos, quizá el tiempo que perdí fue a cambio del tiempo que he ganado. Y obsesionarse con tales asuntos es malgastar los días futuros. Ahora mismo no existe magia que nos permita viajar en el tiempo. Quizá algún día. Sí, puedo decir que aproveché bien el tiempo que estuve en el ministerio. Y ahora estoy tan contenta de estar en Hogwarts como un día lo estuve en el Departamento de Misterios. Si me permite, profesora, yo también me alegro de que esté en Hogwarts. Muy amable por su parte. Hablando de tiempo, quizá debería dedicarle un poco a pulir la defensa con la varita. Sí, profesora. Vale. Ha sido una conversación un poco improvisada. ¡Rebelio! Viajar en el tiempo, ¿no se supone que debería poder con el este? Con lo que usa Hermione en la tercera peli. Al ojo mora. Rebelio. ¿Qué tenemos aquí? Un demiguise. Ajá. Ahora lo cogeré. Ha llegado a mis oídos que a varios miembros del personal le gustaría organizar una reunión social. No tengo ninguna objeción al respecto. Dejaré que aquellos que quieran confraternizar se ocupen de este asunto, siempre y cuando estas actividades se realicen fuera del horario escolar y que ninguna sea tan jovial como para interrumpir mi concentración. Seguramente estaré ocupado ese día, pero revisaré la invitación cuando la reciba. La reunión no debería durar más de media hora y... vale... También quedan prohibidos los dulces por si atraen alguna rota callejera o un diésel. ¡Rebelio! ¡Anda! ¡Es el armario de Bogart! Con el que cinco profesores, aún trabajando juntos, se les vieron negras para repelerlo mientras pensaban... pasaba de ser un hombre lobo a un tornado, un plato de haggis y un colacuerno húngaro. ¡Hostia! Me gusta más este. ¿Será que esta es la habitación del director? He dicho habitación, no... Te tengo, Demigas. Despacho del director. Está costando mucho llegar a la cámara de los mapas. ¡Rebelio! Ah. ¿Y eso? Ah. ¡Al ojo mora! Cuesta pillar el truquillo a esto. ¡Leviosa! No sirve de nada que cojas las páginas. Es un poco pérdida de tiempo. Porque ya no me cuentan como tal. Ah, sí, es verdad. Ah.
¿Ese? Sabes lo que dio. Ah, vale, esto, el cuadro. Qué susto, ¡Finite! Pensé que era un armario. Rebelio. Ah. Calentito y agradable. A ver, se me ocurre dónde podría estar el armario que me falta. En la zona de trofeos, puede ser. Dama gris, este no es. Y me falta lo de las campanas también. ¿Esa no es la dama de Ravenclaw? Espérate, ¿por qué? Claro. Aquí es donde están las campanas y todo el rollo. Nada, fuera, fuera. Vamos a seguir la misión y ya está. Paso. Que al final... Rebelio. Aquí. Vale, y aquí. Es que esto es enorme, tío. Puto Hogwarts. Que es gigantesco. Y lo peor es que... Ah, en fin. Rebelio. ¿Ves? Aquí hay otro armario que ya abrí. Y hay otro de Megais. Vale. Artefacto incomprendido es en teoría una pieza bélica esencial para los Muggle. Si bien el funcionamiento de semejante mamotreto se antoja de lo más complicado para la mayoría de los magos. Coño, es un cañón. Tampoco es para tanto. Cada vez que toco una de estas y suena así. Materia arcana que se imparte a los alumnos mayores en las pocas ocasiones en las que hay suficiente demanda. La alquimia se centra en los cuatro elementos naturales. Fíjate, yo pensaba que pociones y alquimia eran lo mismo. Qué guay. Vale. ¿Y aquí he estado? ¿What? ¿Esta zona he estado yo? Al ojo mora. Rebelio. Un poco falso. ¿Cómo ha entrado ahí? Rebelio. Qué mal rollo el troll ahí.
Hostia, agüita el puldecito aquí de ranas. Ya toca volver. Un poco asqueroso lo de las ranas. Gracioso y curioso, pero asqueroso. Rebelio. La verdad es que me tendría que poner a poner un día. Sí, no creo que en directo. A investigar bien la zona de... de Hogwarts entera. ¿Había un acceso rápido para llegar? Es un placer verte, joven. Ah, qué tonto. Dando mil vueltas para nada. Haríais bien en no subestimar a mi estudiante. No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya, y llevo mucho tiempo enseñando. Es una maravilla tener una alumna así. Tal vez. Ahí está. He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? Es difícil saberlo. Parecía de fiar, pero no es fácil saberlo. Aunque Sirona Ryan confía en él. Bueno, algo es algo, ¿no? Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza. No se ha aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock. Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rookwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? No. De hecho, no anuncié mi presencia. Hacía tiempo que no iba allí y no reconocí ninguna de las voces que escuché. No me parecieron de fiar. No dejé que nadie me viera para no provocar la destrucción de mi retrato. Lamento decirle que Víctor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Vale, señor. Me pongo en marcha. Mucha suerte. No hay tiempo. Nos vemos en el castillo de Rookwood. Espérate, pero me sigue poniendo que hable con el profesor. Vale. Sin más. Ok, genial. ¡Rebelio! ¿Visiones? ¿What? ¿Y cómo sé yo cuál es el castillo de Rookwood? Pero... ¿qué me queda? 5 estatuas, una mesa... un porrón de páginas, cofres a ojo. Bueno, según el mapa parecía abajo, ¿no? A ver. Es
Espera, el castillo de... Ah, ahora. Ha tardado, ¿eh? Lo sabía. Ese es el castillo. Sabía yo que estaba claro. Por eso no me metí. Porque sabía que esa zona iba a ser para luego combatir o algo. Parece un rinconcito acogedor. Rebelio. Es un placer de nuevo. Me alegra volver a verte. ¿Te ayudo con algo? Solo quiero vender. Wow. ¿Qué tiene a la venta? ¿Eso era mierda? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Un placer hacer negocios contigo. Tú no venderás plumas de fénix o algo por el estilo, ¿verdad? Espero que sepas que me encantará verte otra vez. ¡Hora de acelerar un poco! ¡Yuhu! ¡Rápido! Volar. La cosa está en que yo me metí a saco en el castillo, pero bueno. Nunca he visto tanto brillo en mis ojos, ¿eh? Pensaba que alguien así tendría más temple. Por aquí. Yo creo que hago esta misión y lo dejamos por hoy. Para mi desgracia, porque quiero seguir. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Ranrock. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. Yo quiero echarme a hostias. Pero bueno, cuando termine esta misión, a lo mejor. Buen viaje, jóvenes. ¡Parece justo Thanos! Es absurdo, ¿no? Estudiante de Hogwarts. ¡Rebelio! Dice Ranrock, sí, pero ¿cuál? Podemos llevar a Ranrock a todos los críos que veamos. Así seguro quedamos con quien buscamos. Eso es mucho trabajo. Podemos decirle que buscamos, si pregunta. Eso parece más fácil. Hagámoslo. ¿Hay alguien ahí? Aquí. No sé por qué ha explotado todo, pero guay. ¡Rebelio! ¡Una pena! ¡No detendrás la rebelión de Ranrock! Me lo ponen como si fuera nuevo. Ah, son las... Vale. Ay, vale, a ver. Wingardium Leviosa. Me podría colar volando con la escoba, pero vale. De haber sabido que tu plan era devolver medio país. No tendría que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme a la cría. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste?
Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que, a menos que quieras otra demostración de mi gran poder, ese poder que esperas poseer, haz tu parte. Ya sabíamos que iban a por usted, pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrok sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. Vale, pues... ¡Rebelio! Sí, yo quiero pegarme con todos de aquí, por favor. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha sido eso? ¿Algo especial que quieras que le diga a tu mami? ¡Luchas igual de bien que un pumpkin! ¡Precioso! ¡Un destello! ¡Un destello! ¿Quién ha atacado? What the fuck? ¿Conduces bien la corriente? No descansaré hasta que muera. ¡Confirmo! Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela. Jo, quería hacerle magia. Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. ¡Lucha por mí! Pesado. O pesada. ¿Hay alguien ahí? Me encanta porque he usado una maldición imperdonable delante del profesor y no he visto nada. Pero no me sale el enemigo del castillo de Calavera. O sea, de... Perfecto. Ay, a ver. Rebelio. Me lo sigue marcando en el radar, por lo que debería estar por aquí. Seguramente ahí dentro de la caseta, pero... Y no sé qué es eso azul, pero... A saber. ¡Rebelio! ¡Hala, hala! Esa es la forma más rápida de bajar. Vale. ¡Con Fringo! Rebelio.
¡Hala! Entramos solos. Ah, no, viene el profesor. Pensaba que no podría entrar. Van un paso por delante. Veamos a dónde nos conducen. Dios, ¿qué ha pasado aquí? Tiene que ser esto. El almacén de magia y el origen del poder de Ranko. ¡Rebelio! Parece vacío. Si ya se lo han llevado todo, ¿por qué siguen aquí? Ranrock dijo que había más por encontrar, y si tiene razón sobre ello, puede que esté por aquí, ¿o no? Pero esto es magia antigua corrupta, ¿o tenemos cómo que encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? Porque lo parece, ¿eh? Oí algo. Esperaba que fuera usted. Anda. ¡Rebelio! Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia. Y han abierto una especie de recipiente. No. La cosa es más desesperada de lo que me temía. Sí, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa. Es que han aprendido. Y eso no puede ser. Y, señor, saben que era guardián. Ranrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Solo dígame a dónde debo ir. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas, solo tenemos que ser más listos que Ranrock y que mi desdichado tocayo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Fig debe dejarte ahora. ¡Rebelio! ¡Oh! Iría con usted si pudiera. Aguardaré su regreso en la cámara. Pero ya ha desenterrado eso. O sea que eso era magia que tendría que haber conseguido yo. ¿Por qué todas las pruebas son iguales? ¡Rebelio! Entiendo bien esto. Es como que lo mueve, pero... ¡Qué raro! No, si lo que había que hacer era esto, ya estaría.
La verdad, no sé para qué abro cofres. Me van a dar equipo peor. ¡Rebelio! Vale. Esa columna me corta el paso. Tengo que moverla. Diría que llego. ¡No! Un poco parra. ¿En serio se reinicia? Pasando, paso. ¿A dónde me voy? ¿Qué es esto? Vale, ya entiendo. No me apetece coger los cofres. Rebelio. Qué guay. Fuerte, en verdad. Rebelio. O por lo menos estos enemigos parecen ahora mucho más débiles que antes. Creo que debo seguir hacia la izquierda, pero ¿cómo? Con Fringo. ¿Estas estatuas se podían romper? Vale. ¡Hostia! ¡Qué susto tú! ¡Confringo!
mi intención hacer eso. ¿Hay otra más? ¡Confringo! ¿What? Aquí hay una columna, pero sin cornisa cerca a la que agarrarme. Vale. Me lo he imaginado, digo, tiene que ser eso, pero... Vale, ya lo entiendo, espérate. Wingardium Leviosa. Cuando acierto esas marcas, los arcos se recolocan. Quizá el camino para avanzar esté al otro lado de este. Espérate. Sí que es así, pero... ¿No? Vale, esto me demuestra que no hace falta hacer un levioso. ¿Se puede tirar de uno de esos bloques y pasarlo por el arco? Pero... No sé qué acaba de pasar, porque es bug muy raro, pero está guay. Magia. Rebelio. Wow, qué efecto. Esta misión es larga, ¿eh? No paramos de dar vueltas y vueltas. De hecho, me estoy mareando un poco. A ver... ¡Confringo! ¡Espelearmus! ¡Defiendas! Curioso. Yo creo que ya hemos llegado al final.
Oh, vaya. Con Fringo, Crucio. Vale, se puede bloquear. Con Fringo, Expelliarmus. Protego. Con Fringo. Crucio. Defiendo. Expelliarmus. Con Fringo. Ah, vale. Este sí, pero el otro. Ya está. Ah, demasiado pronto he dicho ya está. ¡Hola! Se me olvidó que eso era. Con
Los combates molan, pero cada vez son más intensos. Otra vez la estatua esta que me da un mal rollo, que flipas. Epa, un cofre. Rebelio. Sinceramente, tengo ganas de oír los viajes de Isidora. Pasen. Pasen. Bueno. Los guardianes de teoría son esos cuatro, ¿no? Pero... tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre. Estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído, que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Le va a quitar el recuerdo, ¿no? Ah, pero de el corazón. ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. ¿Y si le está quitando algo más que eso? Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Gracias. Ya está, solo eso. Podrían haber puesto un poquito más. En los otros había más recuerdos. Ha vuelto. Y de una pieza, nada menos. Me alegro de volver a verte. El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood. A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, es una suerte que alguien tan competente siga este camino. Gracias, profesor. Guardaré bien este segundo artefacto, como me ha recomendado. Bien. ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor. Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas. Todo listo para lo que venga. En ese caso, lo suyo sería presentarme. Permítame presentarle a Niamh Fitzgerald, antigua directora de Hogwarts. ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts. Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño. Gracias, profesora. Es un placer conocerla también. Seguro que eres capaz de completar mi prueba. No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo?, preparar la ubicación de su siguiente prueba. Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald. Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... Un director jactancioso y exasperante.
Sí, sin duda. Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente. Por supuesto. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino. Hasta entonces, siga perfeccionando su magia. ¿Más? Si, entre tanto, descubre algo más sobre las actividades de Ranrock y Víctor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor. Lo sé. Debo seguir puliendo mi magia. Aprende rápido. Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco. Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó. Buen trabajo el de hoy, como siempre. Hablaremos pronto. Vale. Oh, ya estamos en invierno. Navidad. Vale. Será mejor que esté quieto porque iba a darle a leer el correo ahí, pero si no me salta nada. Qué raro. A ver si lo he bugueado. Bueno, avancemos. Ahora. Me ha contado tu altercado con los furtivos. Yo también tengo novedades sobre ellos. ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto algo relacionado contigo. Cuando tenga ocasión, vaya a la sala de los menesteres. Dick mencionó que podría interesarle aprender a criar animales. Guay. Me han pedido que le enseñe el encantamiento explosivo, Bombarda. Por fin. Cuando haya completado las tareas que le he enviado, hable conmigo después de clase. Eso es. Estoy avanzando mucho con estas insignias. Falta una. A ver, vamos a ver un poco las cosas que tenemos, porque... Fuego y maldad, ve a ver a Poppy. Bombarda. Y habla con Dick en la sala de maestres. O sea que Bombarda basta con asistir a la clase. Pues lo haremos mañana. Por hoy, suficiente. Estoy reventado además. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Ya llevamos 25 horas de juego. Uf. Estoy tardando demasiado también porque me pongo a hacer mucho el gamba por ahí. ¡Ay, no! Bueno, pues nada. Mañana seguiremos por la tarde a la misma hora. 6 o así. Y lo dicho, nos vemos mañana. ¡Hasta luego!